Pues bienvenidos a nuestro último programa de la temporada. Tenemos el gusto de tener una gran invitada, una amiga, aparte de todo, que es esta, la doctora Diana Juárez, que nos acompaña. Vamos a platicar de una película que se llama No mires arriba. Ella nos la recomendó, nos dejó de tarea verla. Algunos ya la habíamos visto, ya la habíamos comentado, pero no importa. El chiste es que platiquemos una media hora con ella, que comentemos aquí cuál es su experiencia con esta peli desde un lugar muy, muy, muy peculiar, que es de ella, que le gusta el periodismo y la política, ¿no? Entonces, desde ahí un poco nos va a platicar la peli. Entonces, les recuerdo nuestras redes sociales. Nos encuentran en TikTok, Letterboxd, Twitter, Facebook, Instagram, como RCinética. Pueden escuchar nuestro podcast en Spotify y todas estas plataformas de audio como Charla Cinética. En YouTube nos encuentran como Cinética Proyectando Cultura. Y pues, sin más preámbulos, pues vamos a dar inicio. Bueno, saludo a los que nos acompañan, que son Santi, Octavio, Mel, que anda por aquí, Liz. Le mandamos un abrazo a Susi y a Yoba, que pronto estarán con nosotros. Pero bueno, y a Diana, te damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos, por querer ser parte del programa. Y es un gusto que quieras cerrar con nosotros la temporada. Entonces, te cedemos los micrófonos, Diana. Y pues adelante. No, muchas gracias por invitarme a este espacio, sobre todo Guamero, y pues hacer, como no, tomar en cuenta mi recomendación, Don't Look Up, No Mires Arriba, y que es una peli que es del 2021 de Estados Unidos. El director es Adam McKay y también es el guionista. Algunos de los del reparto es Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep. Y esta peli me llamó la atención, y más bien también me pasó como al director, que no pude dormir cuando él vio una noticia donde se inspiró. Se trata de un hallazgo de dos investigadores que iba a caer un meteorito sobre la Tierra. Entonces ellos tratan como de advertir a la presidencia, pero aquí está Meryl Streep, que también amo, pero en este papel es muy divertido y cómico, que trata de emular un poco a Donald Trump. Entonces, como que no quiere creer en esta noticia, y parece un poco paradójico que llegue esta película cuando estamos atravesando por una emergencia sanitaria como la COVID. Según el guionista, no se inspiró en la COVID, sino en una noticia que él leyó sobre el cambio climático y que no pudo dormir durante 2 días. Entonces a mí me pasó eso, no pude dormir en un día porque no puedo creer cómo a veces, más bien como que lo vea tan reflejado en la realidad, y entonces por eso. Pero bueno, ya no hablo más y hasta aquí mi comentario y presentación. Muy bien, Diana, gracias por la introducción. Vemos el tráiler y regresamos con los comentarios, ¿no? Entonces, there's something you don't like the looks of. We discovered a very large comet. Oh, good for you. It's headed directly towards Earth. This comet is what we call a planet killer. At this exact moment, I say we sit tight and assess. Sit tight and assess? Sit tight. And then assess. The sit tight part comes first, and you gotta digest it. That's the assessment period. This is the worst news in the history of humanity. He just blew us off. What are we going to do? We have to release the information. So we just leak it. Our guests today have made a pretty big discovery in space. How big is this thing going? I can't destroy my ex-wife's house. Is that possible? There's a 100% chance that we're all going to die. Hey. Well, the handsome astronomer can go back anytime, but the yelling lady, not so much. We're going to get the news out there, one way or another. It's real and it's coming. FBI. Jesus Christ, you could have just called me. This comet contains $30 trillion worth of material. What do trillions of dollars matter if we're all going to die? Oh, no, what if we're rich? That would be terrible. You guys discovered a comet? I have a tattoo of a shooting star on my back. Oh, that's terrific. This could be a complete disaster. This is already a disaster.
girl from YFTV said we're all gonna die? No. You're wrong! Put that bag over your head. They don't do that. The CIA does, but I made them do it. You know, I had a feeling. It's a good feeling, because that is what I did, and it was very funny and cool. Pues muy bien, acabamos de ver el tráiler de la peli, y entonces es momento de dar inicio a las charlas. ¿Quién quiere empezar? Que creo que hay mucha carnita para esta peli. Bueno, a ver, inicio yo. Recuerdo que ya habíamos comentado un poquis de ella en el especial de las peores y mejores películas que vimos el año pasado, y es que justo esta se estrenó antes de que terminara el año. Y la vi el año pasado, y la primera vez que la vi tuvo un efecto en mí así como, dije, no puede ser. O sea, vi toda la sociedad reflejada en esa película y mi impresión fue como, somos una sociedad demasiado, demasiado absurda. Y en esta ocasión, pues ya no tuve como tanto ese feeling. Sin embargo, en la charla anterior yo había dicho, les había mencionado que para mí sin duda es una película que yo me pondría a analizar desde la parte de los medios, porque pues comunicación... Y siento que va mucho de eso, ¿no? O sea, es ¿qué hacemos con la información? ¿Qué hacen los medios con la información? ¿Qué hacen los políticos con la información, no? En la película se refleja cómo todo... La información es tan inmediata que en cuestión de segundos algo ya se vuelve trending topic y ya se vuelve meme y ya se vuelve... pues no sé, o sea, muchas veces ni siquiera lo que es importante, ¿no? La noticia, sino aspectos que están alejados completamente de lo que se tendría que considerar importante. En este caso, en la película, el tema era que iba a llegar un asteroide y iba a acabar con la Tierra, ¿no? Bueno, eso pasó ni siquiera a segundo plano ni a tercer plano, o sea, como a quinto plano, y era más importante... les digo, ¿no? Los memes, que el científico, el Leonardo DiCaprio, era súper guapo y ya tenía su club de fans, ¿no? Entonces, si bien es cierto que la película sí se centra más en la población norteamericana, yo recuerdo que la primera vez que la vi hice como mi así análisis rápido y lo trasladé a justo la pandemia, ¿no? O sea, cuando empezó todo esto de la pandemia, los grupos que se van formando, ¿no? Los que crean temas conspiratorios, ¿no? Conspirativos, no me acuerdo cómo se dice. ¿Te queda papel que de no baño? Te escuchas, Meli. Ya te escuchamos. Ah, ¿ya? ¿En qué me quedé? En los temas conspiratorios. Ah, ok. Y, no sé, en la película vemos los que empiezan a hacer compras compulsivas de palas, creo era, ¿no? Aquí fue como la gente empezó a comprar papel de baño, ¿para qué? No sé. Pero, sí, o sea, eso, yo trasladé esta película a lo que estaba sucediendo al inicio de la pandemia aquí en México. Y les digo, desde mi punto de vista, siento que es una peli que da como para analizar todos estos temas, ¿no? De la información, la comunicación, la inmediatez. El hecho de que las fake news también, el cómo volvemos a un sujeto, a una persona, un espectáculo, ¿no? Porque al final el científico, Leonardo DiCaprio, no me acuerdo cómo se llama, se volvió la figura, ¿no? El ícono, no sé, del problema. Y también me llamaba la atención, por ejemplo, cuando necesitan a un héroe, ¿no? Que dice la presidenta, necesitamos un héroe y necesitamos planear toda esta, el cómo le vamos a decir a la gente lo que está pasando y así, ¿no? Es como súper espectacular todo.
Y ciertamente sí, ¿no? Así ha ocurrido en muchas ocasiones de que para mover a grupos de gente se necesita una persona, ¿no? Alguien con ciertas características, que por supuesto empatice con la gente, ¿no? Y a partir de ahí se van haciendo, pues, más grupos, ¿no? O se va juntando gente para ciertos fines. Entonces, en esa ocasión dije que seguro es una película que pondría uno de nuestros profesores para analizarla y yo creo que sí, o sea, tiene mucho para sacar la película. Y pues en general a mí me gustó, y pues ya creo que hasta ahí mi comentario por el momento. Yo esta película la vi con el doblaje que Netflix lo marca como español mexicano y es como un español mexicanizado, porque hay otro doblaje latino en Netflix que es un español así como que neutro, por así decirlo, ¿no? Y en el doblaje del español mexicanizado utilizan estas palabras como güey, o sea, palabras así altisonantes, pero muy propias así de nuestro léxico aquí mexicano popular, ¿no? Entonces, ese doblaje me gustó bastante porque pues, sí causa gracia en distintos momentos como los diálogos de los personajes y este tipo de insultos que se llegan a lanzar entre ellos, ¿no? Me gustó ese doblaje, me gustó más que el doblaje, digamos que neutro, porque sí también había visto muchos fragmentos de la película con ese otro doblaje, pero me causa más gracia los momentos satíricos con este doblaje mexicanizado. La película me causa incomodidad esto de que cómo estos cuates andan queriendo advertir y generar esta situación de conciencia sobre el problema que se les avecina, pero todas las conversaciones terminan descarrilándose por argumentos absurdos, por cuestiones políticas, por cuestiones de reputación, etcétera, cosas que no tienen nada que ver con el problema en sí, ¿no? Me agradan estos personajes de DiCaprio y de Jennifer Lawrence, porque los dos tienen como que sus defectos y sus, ¿cómo llamarles? Aptitudes, ¿no? Por ejemplo, el de DiCaprio es un personaje muy nervioso, de hecho toda la película siempre es algo importante, eso de que él tiene que estar consumiendo esta pastilla de Xanax y muchas otras pastillas y medicamentos, pero no sabe comunicarse del todo, aunque es un personaje muy inteligente, porque lo comunica todo en una lengua muy técnica, ¿no? Y de momento no le entienden, ni quieren que vaya al grano, y él anda hablando con términos doctos. Y en el caso de Jennifer Lawrence, pues es un personaje que también, ella pues es la que empieza con este descubrimiento, pero le falta como que este carisma, y tiende a ser muy directa al grado de que los medios no la quieren precisamente por eso, ¿no? Y terminan eligiendo a DiCaprio, que es como que más mediático al final. Pero me quedo pensando cómo esta película también hace una sátira del heroísmo, ¿no? Porque muchas películas de ciencia ficción nos plantean este héroe o heroína que va a emprender esta misión épica y va a salvar a la humanidad. Y este heroísmo se le atribuye a veces o a la humanidad entera, o si la película es de Estados Unidos, se le atribuye a Estados Unidos, o si es rusa, se le atribuye a Rusia, o si es china, se le atribuye a China, etc. El chiste es de que todos se quieren mostrar como que los héroes que van a salvar a la humanidad y todo esto. Pero finalmente cuando nos damos cuenta de cómo funciona la realidad, pues nos damos cuenta de que los gobiernos defienden sus propios intereses o se echan la culpa entre ellos. Los políticos utilizan las crisis como algo mediático para impulsar sus carreras. El internet se convierte en un campo de batalla donde todas las personas esgrimen ideologías que ni siquiera comprenden del todo y se pelean. Pues sí, se convierte en un desastre, ¿no? Entonces es muy fácil que se descarrilen este tipo de temas y me gusta cómo la película lo muestra y, como les digo, siento que también es una sátira del heroísmo, ¿no? Y pues también es una película que, aunque es satírica y hay cosas que me hicieron reír, también como que en el fondo pues sí llega a perturbar cuando extrapolas todas estas sesiones de la película a problemas actuales que enfrenta el mundo, ¿no? Por ejemplo, ya mencionaron aquí del cambio climático, que a mí en lo personal ya no me gusta leer de ese tema porque se me hace muy deprimente, pero nada más para muestra, se sabe que algunas petroleras ya desde los años 80 tenían conocimiento que los combustibles fósiles pues eran muy dañinos para el ecosistema, pero esta información se ocultó, y sin embargo cuando esta información salió a la luz, pues las acciones que se tomaron fueron realmente muy pocas, ¿no? En general, y han sido insuficientes hasta el día de hoy. Entonces siento que el tema de la película se puede extrapolar muy fácilmente a la situación del cambio climático, como ya han mencionado, y aunque en la película hay muchas cosas así que de momento parecen como si fueran una parodia de la realidad o algo así, yo siento que realmente a veces la realidad supera la ficción, porque la otra vez estaba viendo el debate de que el gobierno de Joe Biden en Estados Unidos presentó una iniciativa para frenar la producción de carne, porque la carne contamina muchísimo el ambiente. Total, que se armó un debate que se descarriló muy fácilmente, porque los republicanos empezaron a decir de que no, ¿cómo es posible que vamos a frenar la producción de carne si las hamburguesas son cultura estadounidense
y entonces los estadounidenses no van a poder comer hamburguesas el 4 de julio, o sea, y se los está diciendo así tal cual como lo decían, suena ridículo, pero sin embargo la realidad está llena de cosas absurdas así, ¿no? Y no solo en Estados Unidos, en todo el mundo, en todas las ideologías políticas ocurren este tipo de cosas, ¿no? Entonces estas cosas que deberían de parecer en la realidad, que parecería que están sacadas de una comedia negra o una película satírica, pues lamentablemente a veces son nuestra realidad, y pues me gusta cómo la película se toma este papel de presentarlo de una forma ficcionalizada, pero pues finalmente es algo importante, ¿no? Al personaje que detesté fue al director de esta empresa, Bash, porque lo detesté por todo lo que representa, ¿no? De todas estas megacorporaciones que se quieren hacer como que las salvadoras y de paso sacar provecho económico, ¿no? Sí, el personaje se me hizo muy detestable, pero pues en ese sentido siento que fue muy efectivo. Y sí, la película me gustó, pero pues es inquietante ya cuando trasladas todo el comentario a la situación de la realidad. Y pues hasta ahí lo dejo con mi comentario. Yo rápido, no me voy a tardar. Pues yo cuando la vi, bueno, obviamente me subí al de ver la película y sí la vi, pero o sea, la estaba viendo y yo, o sea, literalmente así de, ¿qué está pasando? O sea, estaba muerta, o sea, en un punto de la película estaba muerta de la risa, porque es una comedia con un humor negro que no me gusta, pero yo decía, no inventes, o sea, esto lo sacaron de lo que está pasando, sí, yo también lo creí. Y estaba muerta de la risa y dije, ¿cómo puede? Y sí, o sea, sí existen ese tipo de personas, aunque te dé coraje y todo, o sea, hay, sí hay personas así, o sea, y lo ves, o sea, lo ves en el día cuando ves las redes sociales, que no sé, pasa algo y ves los comentarios, o sea, sí existen ese tipo de personas y eso es lo que más me causaba, pues, risa, o sea, de decir, no más, sí, sí pasa eso, o sea, y evidentemente aquí, o sea, en la película que estaban viendo un tema de el clima, del problema climático, del problema climático fue como de, o sea, aunque la película estuviera basada en una comedia y que la hicieron así, o sea, sí es como de no inventes, o sea, sí está pasando, o sea, y sí hay muchos científicos que dicen y que hacen nada, o sea, no hacemos nada, o sea, y seguimos como si nada, ¿no? Una de las escenas que me pareció súper, súper graciosa y que yo dije, no ma, o sea, es que había muchas escenas que yo me quedé así como de no inventes, ¿qué está pasando? Pero fue donde, pues sí, o sea, ella, porque al principio cuando van, yo dije, bueno, ya lo van a entender, ¿no? Ya fue como a la presidencia, que pues es lo que puedes llegar, pues sí, ¿no? Que te pueden hacer caso y es como de, bueno, ahorita van a ver qué van a hacer o algo, ¿no? O sea, y el hijo, o sea, no inventes, o sea, me esperé bien cañón y yo dije, no, ma, pero sí existe, o sea, sí existen personas que están con puestos así y que meten a sus familiares, ¿no? Y sus familiares son los completos. Y puede que sí haya familiares que hagan su chamba bien, pero, o sea, en verdad el hijo fue como de, no, no, ma, o sea, esa sátira está súper cañona y sí pasa. Entonces, eso, o sea, eso, cuando el general les cobra la comida, ¿no? Que de ella después va y les dice como de, no, pero es que es gratis. ¿Y qué? ¿Cómo que nos cobró? ¿Por qué nos cobró? O sea, estaba enojada porque no la atendían, porque les habían cobrado comida que no, o sea, que no se cobraba. Entonces eso me causó así como de, no, no más, está podrida, ¿no? Y ya cuando pasan y literal se burlan, es como de, o sea, que no le hacen caso, es como de, ay, bueno, esto lo podemos dejar, ¿no? Hay otros problemas y la candidatura y no sé qué, o sea, es como de, no, inventen, o sea, yo también me hubiera desesperado igual que ella, o sea, no más, está bien cañón, ¿no? O sea, vas a hablar de algo que, pues que ellos es como de, ah, puede esperar, o sea, no sé, eso me pareció súper. O sea, sí, sí creo que pase, pero me pareció muy gracioso. Creo que en cómo llevaron esta película, o sea, me hizo mucha gracia, porque sí es como de, no más, sí es así, ¿no? Sí pasa, pero no sé, la disfruté por eso, pero en algún punto yo dije, no más, está bien loca, que, o sea, no sé, no, o sea, en cierta parte sí la disfruté, pero no, porque estaba muy loca y de repente me dieron esa pues me agarró como ansias de decir, no, ¿por qué? Nos vamos a morir, como todos estos por no hacer caso. O sea, sí nos vamos a morir, pero nos vamos a morir más de lo que por no hacer caso. Entonces, no sé, es una película que yo creo que sí volvería a ver, porque había cositas o detalles que después de leer era como de, ah, no, yo no me di cuenta de esas cosas, ¿no? Pero está padre, sí, sí la recomiendo. Y bueno, fuera de los temas importantes que es
que empiezan en las redes sociales a sacar, pues sí, literal, o sea, chismes o cosas que tu mamá o tu abuelita dice como de, no, es que aquí dice que, o sea, cosas así que no son reales, ¿no? Entonces es como de, no inventes. Y gente, ¿no? Que está de acuerdo y gente que no está de acuerdo y gente que se pelea y gente que insulta en redes sociales o en cualquier otro lado y que, y esta cosa que hacían de hashtag, no mires arriba, hashtag, sí mira arriba y cosas así, o sea, yo dije, no inventes, o sea, sí. O sea, literal era nuestra vida, pero pues le hicieron comedia y es como de qué triste, ¿no? Qué triste que pase eso y que existan gente así y que existe este tipo de cosas, ¿no? Yo no sabía que esta película, o bueno, sí, esta película la crearon con un artículo que había leído el director. No sabía eso, pero pues sí, es algo muy común que pase, ¿no? Pero bueno, sí la volvería a ver, sí la recomendaría. Véanla, amiguitos, para que saquen sus conclusiones. Yo traté de ver esta película en diciembre cuando se estrenó, porque sí empezó ahí, pues empezaron a hablar todo el mundo en redes sociales sobre ella, en distintos medios, y era una, pues, crítica muy dividida, tanto por el público como por la crítica. Entonces traté de verla, lo cual ya no hice hasta apenas esta semana, porque no quería como, fueron tantos los comentarios que escuché que no quería que alguno de ellos me invadiera y tomara partido por alguno. Me parece que es una película, como ya varios lo comentaron, muy, muy actual. Lo aterricé hacia la actualidad, un poco pues, por la situación que estamos pasando de la pandemia, toda esta catástrofe, el miedo que ha invadido, los problemas políticos y económicos que ha desembocado. No sé cómo en algunos años vaya hacer esta película, por lo mismo de que es un tanto actual. Y sí tiene cosas interesantes. Ya mencionaron por ahí, ¿no? Toda cómo una información puede ser recibida. No necesariamente que sea interesante, algún momento que simplemente está pasando y alguien que ya lo filmó con su celular puede alcanzar números increíbles. Y también creo que los personajes tienen ahí algún tema muy interesante. El personaje de Meryl Streep que interpreta a la presidenta, igual enseguida lo relacioné con Donald Trump, con este personaje que está viendo por su interés, que no le interesa estar informado de ciertas cosas, ¿no? Por ahí también recordaba alguna nota que leía sobre Donald Trump ¿no? Que alguien de ahí muy cercano a él comentaba en un periódico que no leía las noticias de periódicos, él solamente creía las que veía en televisión, ¿no? Entonces, es esta similitud que también veo ahí con este personaje de Meryl Streep. También está, ¿no? Ahí su hijo, esta persona que está ligada al poder, que no precisamente porque sea la persona indicada, y también pues lo veo mucho como el personaje que quiere aparentar algo, ¿no? Lo vemos ahí vistiendo la moda, comentando ciertos temas, etc. La película creo que llega por momentos, creo que algo que le puedo dar negativo es, no sé. Creo que explica una y otra vez ciertas cosas que a mí al menos no me tornan por gustar. Este Adam McKay en la de Big Short, creo que ahí lo podría hacer de repente explicando cosas, ¿no? Que eran temas muy, 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 muy puntuales sobre economía y hacía este paréntesis con actores que explicaban temas. Aquí de repente se vuelve como muy repetitivo, una cosa que volvemos con distintos temas que lo hace una y otra vez. Y también no sé qué tan viable fue hacer esta sátira, que el mensaje que lo quería aplicar, ¿no? De todo lo que está sucediendo con el cambio climático y las consecuencias que puede ocasionar. No sé si la sátira al final que él emplea puede llegar a ser pues lo indicado para mostrar el mensaje, ¿no? Entonces, repito, ¿no? No sé cómo en unos años sea la película, ¿no?
si llegue a funcionar o envejezca muy bien por lo relacionado a temas de actualidad. En su caso, si sí funciona, pues creo que seguirá siendo una película muy buena y quizá con cosas que no hayamos vislumbrado en este momento. Así que, bueno, hasta ahí dejo mi comentario. Vale, pues yo intentaré ser breve para dejarle el micrófono a Adrián. ¿Qué me gustó de la peli? La primera vez que la vi, ya lo había comentado, me gusta el humor, o sea, cómo manejan un problema muy serio, se lo llevan hacia otro lado y me parece muy interesante el tratamiento, porque es un poco burlarse de ellos mismos, ¿no? Me parece muy interesante desde cómo labora el director, porque si no, ya hemos visto muchos documentales por ahí de Moore que pues nadie los pela, ¿no? Y entonces me parece que esta película, pues todo mundo la cachó y todo mundo la vio y todo mundo sacó algo ahí. Entonces me parece que cumple. Otra cosa que me parece interesante la peli es cómo, un poco ya lo mencionaron, cómo cualquier cosa o cualquier hecho lo podemos convertir en la noticia más importante, que hasta se vuelve agenda, o sea, agenda política, es decir, de repente eso muchos lo empezaron, bueno, la presidenta de los Estados Unidos lo utilizó como para ahí ganar seguidores y tener votantes o simpatizantes, entonces eso se vuelve muy interesante. Lo segundo, cómo construimos ídolos, ¿no? De la nada, es decir, pues Leonardo DiCaprio pues era un científico como tal y de pareciera que de repente la ciencia se vuelve espectáculo, ¿no? En la peli, o sea, es decir, algo tan importante como descubrir que un meteorito puede estrellar con la Tierra y acabarla se vuelve como en el reality show del momento, ¿no? Es decir, tenemos al científico guapo porque aparte daba el perfil, aunque no es muy bien hablado ni muy bien pronunciado ante cámaras, como bien lo dice Octavio, pues lo podemos transformar, ¿no? Es decir, el papel de los medios construyendo a una figura mediática importante, ¿no? Entonces se me hacía súper interesante. Y lo otro punto, nada más para allá, que seguramente Diana también abordará mucho de esto, son cómo construimos grupos, nos volvimos sectarios, ¿no? Es decir, los que podemos ver arriba, los que no. Entonces había como estas divisiones, ¿no? Entonces, pues, va por ahí un poco lo de la película. Me gusta, el cast es impresionante. O sea, creo que todos los ganadores del Oscar están ahí metidos. Entonces, un poco para la peli. Pero bueno, entonces ahí te dejo los micros, Diana, y cuéntanos. No, pues coincido con todo lo que comparten. Como ya les mencioné, a mí me encantó esta peli porque estaba relacionada con mi tema de tesis, no sé si lo dije, donde yo abordo un concepto que, ya que voy a sacar la parte teórica un poquito, abordo un concepto que se llama la posverdad, donde se utiliza para describir el gobierno de Trump, donde la emoción se pondera sobre la razón, ¿no? Entonces aquí podemos recordar en la peli cómo era más noticia la ruptura de Ariana Grande que este descubrimiento de los científicos, ¿no? Entonces era muy, muy divertido cómo pues pasaban la ruptura y el concierto, entonces vemos como una espectacularización de todo, ¿no? Entonces, bueno, aquí podemos ir conectando como varios puntos, ¿no? Porque ya el tema, como que va a caer el meteorito, retoma también relevancia cuando Ariana Grande decide hablarlo en su concierto. Entonces aquí vemos cómo necesitamos de los influencers y de todos los líderes para que se amplifique este mensaje. Si bien podemos decir que cualquier noticia se puede viralizar en redes sociales, pues no es así, porque necesitamos como una campaña detrás, o que haya un montón de, no sé, como de seguidores, ¿no? Como el movimiento feminista, o sea, algo que toque a todas y que todas estemos hablando, o todos. Pero en este sentido, pues el discurso de los científicos no pegaba tal cual, ¿no? Entonces, este se utiliza a modo por parte de la presidenta que tratan de emular a Donald Trump, aunque después dice el director que su guión lo escribió mucho antes. Entonces, bueno, a lo mejor ya lo estaba viendo él como estos personajes, porque también pues el término de posverdad ya tiene años, ¿no? Y la espectacularización de la noticia y la política también ya tiene años. Entonces, bueno, a lo mejor pues fue un acierto lo que hizo, lo que ya estaba viendo. Y también como esto de mirar arriba y no mires arriba, como que a mí me resonaba esto del movimiento vacunas y antivacunas, ¿no? O sea, y esto desde lo teórico me deja ver como la polarización de la sociedad, ¿no? Y como desde diferentes puntos, o sea, como una noticia puede abordar diferentes puntos y como segmentar. Entonces, bueno, y aquí también se me olvidó que quería decir algo muy importante que no quiero dejar pasar,
y algo le va a dar risa, pero también como la desigualdad de género que nos dejó ver esta película, ¿no? Porque Jennifer Lawrence después dijo que le pagaron 5 millones de dólares menos que Leonardo DiCaprio, y ahorita que estaba revisando así las noticias, ya que Google nos deja hacer unas microlecturas, pues ella ya ha tenido como esta historia de estar denunciando que a las mujeres les pagan menos, ¿no? Pues entonces aquí, ¿cómo vemos que en plan, o sea, en el año 2021 sigue sucediendo esto? Incluso con una película crítica que está criticando el cambio climático, todo esto, y replica estos estereotipos de género, vemos como esta maquinaria de la industria, ¿no? Detrás también, entonces eso me pareció muy interesante. Y también, bueno, en esta relación de personajes que estábamos haciendo, el hijo de Meryl Streep, no recuerdo su nombre, también señala que trata pues como de representar el papel que tenía la hija de Trump, Ivanka, y su esposo, se me fue su nombre, Jared Kushner. Entonces, como vemos como la política, o sea, eso es súper interesante, no solo es una persona, ¿no? Sino como todas las personas que lo rodean. O sea, por ejemplo, hace tiempo le ayudaba a uno de mis jefes a escribir un libro sobre Peña Nieto, y para conocer el gobierno de Peña Nieto no es entrevistar a Peña Nieto, ¿no? Sino entrevistar a todos los cercanos de Peña Nieto, al chofer, no sé qué. Bueno, al chofer, pero bueno, os podría haber dicho mucho, pero como a los políticos que trabajaban cerca de él. Entonces creo que esto nos deja ver cómo a partir de cómo la política también se va desarrollando a partir de personajes secundarios, ¿no? Como en este caso fue el hijo de, bueno, que aparece aquí como el hijo de la presidenta. Entonces, pues a mí por eso me encantó la película. No sé si en el guión, la producción, ya como en aspectos más técnicos de cine, sea buena o no. O sea, no sé si deje de ser una película, solo fue una película del momento, o va a ser una película que va a dejar huella. Pero creo que nos deja o nos hace entender el momento actual, o ver el momento actual, y sobre todo de Estados Unidos. No, no sé si en México un poco un personaje así, bueno, no sé qué decir de AMLO, pero un poco, pero no tan histriónico, que hace como en otro ritmo lo vería, como este desarrollo del escenario que ha tenido Donald Trump y su desarrollo con los medios y esta cercanía. Y también otra cosa que quisiera destacar, y creo que todos nos enfrentamos ahora, que tenemos que informar divirtiendo, ¿no? O sea, ya todo lo que tú digas, hasta incluso artículos académicos, o sea, tienes que escribir para no aburrir al lector, ¿no? Igual como medios de comunicación, que yo trabajo en un medio de comunicación, o sea, mi apuesta es no aburrir al lector, no aburrir a la lectora. Entonces, esto nos deja ver también la política y cómo algo que divierta, pues se convierte en el centro. Pero bueno, hasta aquí tendría más cosas que decir, pero no sé si quieren cerrar con algo, decir otra cosa. ¿Alguien más quiere aportar algo? Si no, pues sigue Diana, te vendemos 3 minutos más de nuestro tiempo aire. Ay, yo quiero decir algo. A ver, véngame. No sé, yo digo que la película sí va a tener todavía trascendencia, porque pues al final es, o sea, vemos el capitalismo a todo lo que da, ¿no? Entonces, mientras el capitalismo continúe imperando en nuestra sociedad y sea nuestro sistema económico, yo creo que esta película va a seguir. Y por ahí dijeron, ¿no? Me acuerdo también cuando empezó la pandemia, que ya esto iba a ser el fin del capitalismo y demás cosas, pero ¿cuál, no? O sea, acuérdense, el capitalismo siempre encuentra maneras de seguirse reproduciendo, y justo con la pandemia creo que, o sea, aumentó todo, ¿no? Porque tuvimos que estar más comunicados, necesitamos de más servicios porque no podíamos salir, ¿no? Y la única manera justo de mantenernos con una interacción social era a través de las tecnologías y de las redes sociales, ¿no? Y por ende las corporaciones pues tuvieron un buen de ingresos, ¿no? Entonces yo creo que esta película va a seguir teniendo un impacto, y no lo había pensado, o sea, lo que decían, ¿no? De estos documentales que hablan justamente del cambio climático y demás, y que ya hay muchos. Como decía Guiño, no los pela, ¿no? Entonces a lo mejor esta es una de las formas en las que sí se puede llegar a la sociedad y de hacerlos reflexionar.
como bien dice Diana, ¿no? Hacer algo que sí, que atraiga, que no aburra y que genere esta reflexión y a la vez la acción, ¿no? Porque si no, pues nada se queda ahí y ya no más eso. No, y bueno, yo, perdón, yo quiero agregar algo, solo cómo se empiezan a comercializar también las emociones, ¿no? Cuando le pega a Leonardo DiCaprio, cuando le dice cómo se va a morir y todo eso le hace reflexionar. Entonces ahí vemos también todos estos conceptos que manejan en la UAM, ahí de burbujas, ¿cómo? Ay, bueno, el concepto de burbujas, la cámara de eco, ¿no? Todo esto, entonces ahí se ve tan claro de cómo estamos súper ensimismados, cómo no, o sea, incluso nuestras emociones ya son comercializadas con estas aplicaciones que nos miden todo. Entonces, pues ahorita que mencionaba Meli, que pues ya cuando nos, o sea, que va a seguir el capitalismo, yo pensaba, o nosotros queremos seguir dentro de esta forma de vida del capitalismo, ¿no? Porque bueno, podríamos pensar hippie o hacer otras cosas, pero sería salirnos del sistema. Y bueno, aunque ya sé que está la cultura de la cancelación con Foucault, pero Foucault decía que la única forma de salir del sistema era meditando, entonces por eso hago yoga en las mañanas. Ah, no sé. Pues muy bien, ese fue el comentario de la noche, hacer yoga en las mañanas o en las noches o en cualquier momento. Pues muchas gracias, Diana, por estar con nosotros, fue un placer y esperemos que no sea la última vez que nos acompañes cuando quieras platicar este espacio. Y pues vámonos, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, @rcinética, en todas tenemos contenido exclusivo en cada una de ellas para que, contenido divertido aparte para que nos sigan, no científico, okay. Divertido. No los aburramos, exacto. No los aburran. Pues vámonos, síganos. Un placer, gracias. Un gusto, vámonos, nos vemos la próxima semana, nueva temporada. Bye. Déjenos sus comentarios aquí, vámonos.